de Más Amor y aquí estamos con una parejita que cumple tres años de casados. Está Osvaldo Vargas con nosotros, Sara y su esposa. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Sus hijitos, que me encanta verlos aquí. Sí, aquí el uno le dice huracán y el otro terremoto. También, con las bendiciones, dicen los papás. Ay, ahora estamos con nuestras bendiciones. Es que somos las bendiciones. Eso es, efectivamente. Es tremendo, apreciar una noticia bastante. Primero, muchas gracias por la invitación, chicos. En serio, un encanto venir para acá. Es un poquito complicado para nosotros porque justamente el día de hoy no hubo guardería, entonces no te preocupes. Con todo nuestro batallón estamos por acá y es un poquito gracioso. No, está nuestro amigo acá. Claro, a mí me encanta que Camilito sea tan espontáneo como el padre y como la madre. Pero cuéntanos un poquito, yo te conozco a ti, Osvaldo, ya prácticamente, que diría 10 años más o menos. Siempre he sabido que eres un excelente muchacho, pero ¿cómo se enamoraron ustedes? Porque tú eres la televisión, pero Saray, ¿cómo llegó a ti? Mira, te cuento que es un poquito complicado porque esto viene antes de combate. La gente me dice, bueno, el romance, el amor fue después de combate. No, vino antes de combate porque con ella, cuando yo estaba en la universidad, la conocí, bueno, hicimos amigos. Y después de un tiempo, bueno, yo entré a combate y perdí el rumbo de casi que todo, ¿no? Claro, entonces, claro. Tenía mis novias y todo, por ahí salía. Entonces, cuando yo terminé con una ex, de ahí, justo me puse en contacto con Saray, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estuve dos meses como que sí, como que no. ¿Ya? Y pues bueno, ahí estamos, ya tenemos dos bendiciones. Saray. Y Osvaldo, ¿es o no es de combate? Dígame la plena. Sí, es de combate. Claro, pues doy guerra. ¿Quién es de combate, ella o él? Para mí ella también es una guerrera. Porque claro. Por favor, Saray, en todo el proceso que tuvieron que pasar, ¿cómo fue para ti lidiar con todo lo que él estaba viviendo, claro, en ese momento y tú no estabas involucrada en este medio que a veces es complejo comprenderlo? Uh-huh. ¿Cómo tú hiciste para, o cuáles fueron esas claves que te ayudaron? No para abuela. Sí, la verdad, yo siempre he estado como que al margen de todo. No, las críticas de las personas no me han herido, no me han afectado en ningún momento. He respetado su trabajo, yo sabía que hacer su trabajo y que si yo me metía con alguien que estaba en el medio, tenía que aceptar su trabajo primero que todo para que una relación pueda funcionar. Claro, es lo mismo que decía Jansen, claro, ¿no? Es la clave del éxito. Efectivamente. Y Osvaldo, siendo un chico joven, de muy buena figura y todo, pues, ¿cómo lidiabas con las fans de Osvaldo en este caso, que lo asediaban? Porque yo hasta de eso le daba. Yo fui testigo de eso. ¿Sí? Osvaldo llegaba a la playa de cualquier parte y mira, era un revolú que se armaba. Todas serias. Las chicas querían ir con Osvaldo. A ver, Saray, por favor, dinos, ¿cómo hacías tú eso con esa fanaticada? Es que la verdad, yo no soy celosa. ¿En serio? Él tampoco, no. En los 5 años que tenemos juntos nunca nos hemos helado. Claro, de lado y lado. Sí, no, yo además, no. Yo le iba a Saray, a veces le decía que andate con tus amigas a bailar, anda a disfrutar. Anda, pasea con tus amigas. Oye, le digo, no sabes que hace una sesión de fotos, posa así, ahogamos una juntos, o pon una foto en boxer, en el Instagram, sube. No, yo tengo problemas. ¿Quieres hacer una foto desnudo y lo que te pasa? No. Hay mucha confianza entre nosotros. Claro, eso y es apoyo. Lo bueno es que primero, antes que no fuimos amigos, entonces yo creo que eso ha complementado bastante la relación. Entonces, ¿cuánto tiempo desde que fueron amigos ustedes ya se vienen conociendo? No, entonces 10 años. No era 10 años. Más de 10 años. Más de 10 años, claro. Si yo te conozco 10 años y ya venía esto desde antes, más de 10 años. Desde unos 12 años nos conocemos. Y ahora ya como son como pareja, quizás, bueno, hoy es el día del amor y la amistad y como que todo empieza a fluir en el tema de los detalles y todo, pero en su día a día, ¿cómo son detallistas? ¿Quién es más detallista? ¿Quién le hace, no sé, algún detalle especial? ¿O cómo se complementa? Si estamos hablando de detalles, yo soy cero detallista, soy nulo. Ya. Porque la verdad que yo paso con ella casi que todo el día, pasamos haciendo las compras con los negocios que tenemos, gracias a Dios. Entonces, para mí un detalle es yo coger, levantarme temprano a 3 de la mañana a ordenar la casa, porque el que limpia la casa soy yo. ¿No? Qué bien. Ese es un buen detalle. Ese es un detallazo. O sea, que sea detallista. O sea, es lo que te corresponde hacer, mejor dicho. Claro, te corresponde hacer más que detalle. Esos son hombres detallistas. Ahora limpian, trapean, lavan, cocino, le doy la teta al bebé, los cambian. ¿Con razón está feliz, pues, Saray? No, pues, claro. Lo que le corresponde como esposo y padre. Pero ya, más de lo que eso, perfecto. Pero ¿cómo le haces, no sé, algo que a ella le gusta y, o qué es lo que a ti te gusta de él, por ejemplo, que cumple tu deseo, tu sueño o te encanta? Más allá de los detalles, obviamente, que como padre y esposo cumple, pues no. A ver, Camilito, ponte pila. Que es muy paciente. Qué bueno, eso es importante. Yo soy muy explosiva.
Entonces, imagínate, si él fuera explosivo igual que yo, entonces no, ya no tuviéramos dos bendiciones, no, claro, estuviéramos juntos. Claro, entonces, son una de las cosas que me atraen de él. Sí, me claro, gasto, o sea, es un equilibrio. Sí, ¿no? Es un equilibrio. Era como vulgarmente se dice, nos matábamos. Claro. Yo voy en el carro así, gato, hiciste eso, lo otro, nunca me entiendes. Y él va así. La de Silvana. Claro. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Su máxima expresión es esta de enojo, así. Sí. Así son los hombres. Mira el horizonte nomás. Pero los ojos los hace chiquitos. Maestro. Aprendí bien. También aprendió bien del maestro. Oh, porque usted enseñó a todo el mundo, no, lo que pasa es que los hombres en realidad también tenemos nuestras técnicas. O sea, sabemos que cuando nuestra pareja está explosiva, nosotros guardamos la calma. La guardia. Es que somos muy inteligentes. Inteligentes. Oiga. Y detallistas. Exactamente. Yo también barro trapeo en mi casa. Okay. Sí, oye, entonces nosotros estamos felices de la relación de los hijos que tenemos. Es más, creo que ya está el tercero, la tercera, no sé. O sea, bueno, ahorita ya tienen dos bendiciones. Sí. Y la familia piensa crecer, piensa claro, quedarse ahí. ¿Cómo se visualizan? Te cuento algo, me sucedió en este momento, cuando yo veo a su segundo hijo, ajá, que se llama Lizao. Lizao que está ya, con Danielito aquí. Que lo tenemos aquí. Este, yo le preguntaba, oye, ya, este es tu primero, ¿verdad? ¿Y cuándo viene el segundo? No, me dice, este es el segundo. Ahí lo vamos a poner en pantalla. Tenemos aquí a nuestra guardería propia en Telegram. Ahí está el jefe de nuestra guardería. Oh, Dani, Danielito, el mejor niñero de Telegram. Este es excelente. Sí. Oye, pero ¿sabes qué, Luisao? Él es el niño más bravo del mundo. Ah, pero mira. Yo ahí tengo pocas fotos, son nulas las fotos que tengo con Luisao, que él se está sonriendo, que sonríe. ¿En serio? Es que si no sonríe. Y Camilito es terremoto. No, claro. Es lo contrario, Camila. Sí. Bueno, Marcelo. Ahí están fotitos de ustedes, miren qué lindos. Juntos, qué lindo, tantos momentos juntos, ¿no? Tantas vivencias. Ahí están. Tantas anécdotas, ajá, en realidad. La ocurrida de la relación es Sarai y ella es la que. Okay. Pero bueno, la que sale con cosas. Con... Chicos, de parte de sí, esta es tu casa, de parte de Telerama, de parte mía, de parte de la producción, recibe este ramo de flores, Sarai. En muestra del respeto, del cariño, de la admiración que les tenemos a ustedes como pareja en realidad y que de alguna manera ustedes como jóvenes son ejemplo para aquellas parejas que también entran en este mundo del matrimonio o de la convivencia y que pueden mantener una relación estable basada en el respeto, en el amor y por supuesto la compañía de Dios. Exactamente, gracias a Dios. Como sabemos hay tantas parejas de jóvenes realities que lamentablemente no han ido por buen camino, pero somos un buen ejemplo para que sepa cómo se hace. Sarai, para concluir, ¿qué mensaje le podrías dejar a las chicas jóvenes ahora para mantener una buena pareja o una buena relación? Primero lo que deben de hacer es orar mucho, pedirle a Dios por su compañero ideal y segundo, aprender a elegir. No cualquier persona, cualquier hombre que uno le dice eres bonita, eres bella, eres hermosa, es el compañero ideal. Uno tiene que tomarse el tiempo de poder conocerlo y pensarlo muy bien. Perfecto. Y con la ayuda de Dios, me encanta, las dos parejas que han estado con nosotros han mencionado esa parte espiritual que es fundamental para que una relación permanezca junta y avancen y que crezcan también hijos en hogares felices. Así que un ejemplo que realmente los inspira. Gracias chicos por estar con nosotros, felicitaciones y que crezca el amor y sigan más bendiciones. Vamos a una pausa comercial y retornamos luego, ya regresamos. Gracias.